Tras darse a conocer la aparición de un vehículo automotriz tipo Chevy abandonado con las puertas abiertas en las inmediaciones de la terminal de autobuses, mismo que en su interior se halló un cargador de un arma 9 milímetros, así como manchas de sangre en un asiento. La Policía Judicial del Estado dio a conocer que el propietario, quien resultó ser militar de nombre Bernardo García Chino, que después de declarar ante el Ministerio Público, acreditó la propiedad de la unidad automotriz y esta ya fue entregada, confirmando que fue atacado por unos sujetos para despojarlo de sus pertenencias cuando salía de un bar en la avenida Yaxchilán. Las autoridades comentaron que se confirmó que el móvil del hecho fue el robo y después de haberse recuperado de los golpes que recibió en manos de sus agresores, se presentó a reclamar el vehículo. Finalmente, las autoridades señalaron que se encuentran trabajando en las investigaciones en torno a los hechos para poder ubicar a los responsables que solamente se apoderaron de los objetos personales de valor del afectado. Con imágenes de Alejandro Jiménez, para Notivisión, Cecilia Solís.